rico estar en este espacio. Bienvenidos a su canal Telemedellín. Estamos en un espacio que es de ustedes. Mi parque, tu casa. Es un espacio donde pueden venir todas las veces que se les ocurre. Sandra, ¿cómo vas? Bienvenida a este espacio. Qué rico compartirlo en este momento contigo. Hola, Cata. Muy buenos días. Un saludo enorme para toda la gente que nos ve en la ciudad de Medellín, iniciando este nuevo proyecto. Mi parque, tu casa. Sí, este es mi parque, el parque de Cata. Pero aquí vamos a estar diciéndoles a ustedes que pueden acercarse, que pueden estar aquí en este bonito espacio porque también es la casa de todos ustedes. Todas las mañanas, un magazine saludable de 9 a 10. Con todo el cariño les vamos a llevar temas de actualidad. Estaremos contándoles acerca de todos esos temas también de salud importantes y hacer también de esta Medellín una Medellín más sostenible. Una cosa muy interesante, Cata, y yo creo que vas a decirlo tú precisamente, es que la gente puede venir a compartir este espacio con nosotros. Exactamente, es más, si están en sus casas, pues pueden venirse ya mismo. Para los que no saben exactamente dónde es en la carrera 43F número 1860. Queda cerca del centro automotriz, entre la avenida Las Vegas y la avenida El Poblado. Bueno, ya es muy conocido. Y si no, pues como decían los abuelos, preguntándose llega a Roma. Claro que sí, Cata. Mira, ¿sabes una cosa? Hoy es un día muy emocionante. Yo creo que no solamente para ti, para mí, que estamos iniciando este proyecto de tu parque, de mi parque, tu casa. Aquí en Telemedellín, sino que estamos haciendo cantidad de programas. Queremos llegar a mucha gente y la invitación es esa, para que se queden con nosotros. Aquí vamos a tener noticias en el día, tenemos programas de interés, vamos a tener cocina, tú vas a hacer uno de cocina. Exactamente. Nos vamos a devolver en el tiempo y vamos a ver también documentales. Mejor dicho, la invitación es de verdad que nos acompañen en toda la franja, en toda la franja que estaremos, particularmente en nuestro espacio, con vida saludable y hoy con invitados de lujo. Así que de vamos lujo a darle porque la vamos a aprender muchísimas cosas, pero Sandra, también es que todas las personas que nos ven sepan que Medellín tiene unos espacios maravillosos. Unos espacios no solamente de contemplación por la naturaleza tan hermosa, sino parques, nuestro parque, donde pueden desarrollar sus actividades físicas. Aprenderemos a hacer ejercicio simplemente con una banca o aprenderemos a hacer los pasos básicos del CrossFit, pero la idea es que nos podamos mover, que salgamos de la casa, que salgamos de esas rutinas, que aprendamos a comer un poco más saludable, que nuestra ciudad y nuestra ecociudad, que es esa es la idea de convertir Medellín en ecociudad. Aprendamos que no solamente los medios de transporte son los que podemos usar, los nuevos ahora, el espacio de las bicicletas, simplemente caminar, disfrutar del aire libre, también es un factor importante. Bueno, entonces, para que nuestros televidentes se hagan una idea de lo que vamos a tener hoy precisamente en nuestro programa Mi Parque, Tu Casa, vamos a contarles los invitados que tenemos hoy. Vamos a hablar de nutrición, muy importante en esta época del año, porque esas mamás están preocupadas por la alimentación. Entonces, tenemos una especialista que hoy nos va a contar cómo tener una nutrición saludable y sobre todo también hacer esas loncheras saludables para llevar nuestros hijos al colegio. Claro, también vamos a tener un invitado especialísimo porque nos va a enseñar a hacer CrossFit. Yo particularmente no soy la que más ejercicio hace, entonces voy a preguntarle muchas cosas porque me interesa saber al detalle en qué consiste el CrossFit. Además, vamos a aprender a preparar de esas huertas en casa para preparar aromáticas, para poder condimentar nuestros alimentos con plantas que simplemente salen de nuestro hogar. No tenemos necesidad de ir a otros lugares, sino en nuestra propia casa, involucrando a la familia, obviamente, en estos hábitos alimenticios saludables. Y también tendremos un invitado muy especial con quien vamos a hablar precisamente de este maravilloso parque, el Parque Gabriel García Márquez. Pero primero, queremos invitarlos para que ustedes sepan cómo llegar a este lugar, a este espacio y a ser parte de nuestro programa. Bienvenidos. En un terreno privilegiado donde una vez estuvo ubicado el vivero municipal y el vivero EPM, está situado Telemedellín, nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, conservando su vocación ambiental al ocupar solo el 10% del terreno en área construida y en el resto del área un hermoso parque ambiental para el disfrute de los visitantes.
Con cerca de 1.600 árboles, entre maderables, frutales y ornamentales, algunos en vía de extinción y con más de 50 años, y especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios están presentes en las diferentes zonas del parque esperando ser visitadas. Los diferentes espacios brindan a la comunidad zonas de libre esparcimiento, recreación, arte y cultura, en donde pueden disfrutar con la familia y amigos de un picnic, jugar cartas, dominó, ajedrez o ping-pong. Para los más arriesgados, hay muro de escalar y en ocasiones podrán disfrutar de conciertos y obras de teatro en el pequeño teatro. Y mientras los niños se divierten sanamente entre juegos y naturaleza, otros hacen ejercicio y, por supuesto, disfrutan de la variada oferta gastronómica o un paseo con sus mascotas. Para los más exploradores, las caminatas y senderos son una excelente opción, pues podrán encontrar excavaciones arqueológicas, un camino de piedra y el camino La Hojarasca, que lleva a la sede Telemedellín, el canal de la ciudad, el parque, tu casa. Concebido como edificio sostenible para mejorar la calidad ambiental, en este lugar pueden disfrutar de las visitas guiadas y vivir múltiples experiencias informativas, visuales, auditivas e interactivas para recorrer el mundo de la televisión. Conocerán los detalles que rodean la realización de programas de televisión y la magia detrás de cámaras de lo que hacemos en nuestro canal en tiempo real. Arte y cultura, recreación, naturaleza y televisión. Ubicado en el barrio Villa Carlota, sector Poblado, a donde pueden llegar tan fácil como en carro, transporte público, como rutas de buses, el metro o mucho mejor, en bicicleta. Así apoyamos nuestro proyecto de Ecociudad y, por supuesto, una vida más saludable. Una vida más saludable, eso es lo que pretendemos nosotros en nuestro nuevo programa Mi Parque, Tu Casa. Y así como vieron todos estos espacios maravillosos y encantadores de nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, estamos precisamente con Juan Diego Hernández. Bienvenido, qué rico que estás con nosotros. Él es el director de planeación de nuestro canal Telemedellín. Buenos días, Cata. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos los televidentes. Sí, muy orgulloso de estar mostrándoles a todos ustedes este espacio tan bonito que tenemos para compartir. ¿Quién mejor que Juan Diego, Cata y televidentes? Porque es una persona que lleva mucho tiempo trabajando para el canal Telemedellín y nos va a acercar a lo que es este gran parque, que a la vez ahí se incorporó este canal. Contémosle un poquito a los televidentes, porque estas instalaciones son relativamente nuevas. Hablamos sí, pero también otra cosa muy importante, y es que aquí funcionaba el vivero municipal. Entonces, poder hacer esa inclusión de nuestro edificio, que por eso precisamente es que él va a estar acá con nosotros, porque nos va a contar cuál es ese plus que tenemos adicional. Bueno, por allá en el año 2012 se acababa de posicionar el alcalde Aníbal Gaviria y nos dieron una cita para venir a conocer este sitio, que era el vivero de EPM en ese momento, que sí. El del municipal lo pasaron. Entonces nos encontramos aquí con la gente de la EDU, de la empresa de desarrollo urbano. Ellos tenían el reto de ver qué hacer con este sitio y nosotros el reto de construir una nueva sede. Desde ese momento, febrero del 2012, inició ese noviazgo entre la EDU, Telemedellín y la alcaldía y empezamos a trabajar en este proyecto. Nos demoramos más o menos un año y medio largo diseñando el proyecto, que era un reto muy grande hacer un edificio de televisión en este lote que era la joya de la corona, pues uh-huh. Es decir, era un lote ambientalmente muy valioso. Uh-huh. Estábamos en el mismo momento del túnel verde en Envigado y teníamos pues como los mismos riesgos, los mismos temores que se estaban presentando en esa época en el túnel verde. Entonces era cómo hacer este proyecto
cómo hacer que la gente se enamorara de este proyecto. Entonces, digamos que fue un reto complejo, pero logramos sacarlo adelante. Lo que hicimos fue invitar a toda la comunidad, invitar a todos los vecinos. Dije, ¿usted qué se sueña aquí en este, uh-huh, en este parque? Uh-huh. Y todos nos ayudaron, todos contribuyeron, todos se enamoraron del proyecto y lo logramos sacar adelante, porque pasaba una cosa muy extraña en este lote. Este lote, aunque era muy valioso ambientalmente, nadie lo podía disfrutar. Era una pecera. O sea, uh-huh, lo podías ver a través de una reja, a través de... Sí, de afuera. De afuera. Claro. Pero la gente no lo podía disfrutar. El reto de nosotros era cómo se lo entregamos a la comunidad y cómo lo puede disfrutar. Y sobre todo, Juan Diego, es encontrarnos con un espacio donde era todo naturaleza y pensar en hacer un edificio aquí. Entonces la gente diría, pero a ver, ¿cómo vamos a quitar un vivero, un pulmón de la ciudad para construir unas instalaciones de televisión? Entonces es interesante, como esa sinergia que se hizo ahí. Sí. Digamos que el lote como tal tenía dos o tres espacios, había una casa donde había un viviente, entonces lo que hicimos fue aprovechar esa huella que había de cemento, uh-huh, y en ese espacio nosotros metimos nuestro edificio. Les voy a contar, por ejemplo, en la construcción de la sede, nosotros talamos solamente 69 árboles, uh-huh, de esos la gran mayoría estaban enfermos. Sí. Nos pidieron una reposición de 215, 220 árboles, uh-huh, y sembramos más de 400. Okay, o sea, maravilla. Que el lote como pulmón ambiental terminó ganando después del proyecto. Por supuesto. Adicionalmente, pues dijimos, ¿qué tipo de edificio hacemos en un lote de estas características? Uh-huh. Entonces nos embarcamos en otra aventura que se llamaba conseguir la certificación LEED del edificio. LEED. La certificación Exacto. LEED es básicamente hacer que un edificio sea altamente eficiente, no sea tan invasivo, no consuma tanta energía, no consuma tanta agua. Entonces digamos que fuimos juntando todas esas piezas del rompecabezas y logramos insertar ese edificio en esos espacios. Me encanta. Y dejar el espacio para que la gente abierto. Lo pudiera usar. Perfecto, y eso es precisamente lo que te queremos preguntar en este momento, porque claro, el espacio ambiental, las personas pueden venir, obviamente hay unos horarios, pero además pueden disfrutar de un recorrido por nuestras instalaciones del canal y del edificio y mirar cómo se hace televisión. Entonces hablemos un poco de eso, ¿cuáles espacios encontramos acá? ¿Cuál es el horario y qué hacer para esas personas que quieren hacer un recorrido en nuestro canal? Bueno, este sitio, este parque ofrece infinidad de cosas para hacer. Podemos arrancar por lo más básico, sentarnos a disfrutar de la naturaleza. Un picnic, jugar. Pero vamos a lo básico, sentarnos, sí, a lo simple, a oír, sí, lo simple. Los árboles, uh-huh, a ver pasar las ardillas. Qué delicia, leer un libro. Leer un libro. Y sabes una cosa, Juan, nosotros tenemos el privilegio de trabajar aquí. Cuando a mí me dijeron, es el Medellín, yo decía, qué maravilla, de verdad, llegar a un sitio como este y poder conectar, lo que tú estás diciendo, con lo básico, la naturaleza, ese sonido del agua, los pájaros, ver las ardillas, cómo se desplazan por los árboles aquí. Y son como tan cercanas, que uno siempre ve las ardillas que salen corriendo, ¿no? Aquí están tan cerquita y es un espacio que ustedes no se pueden perder. Sí, yo creo que eso es de las cosas valiosas, volver a lo básico, uh-huh, pues como a la esencia de los humanos, como buscar tranquilidad, reposo. Uh-huh. Yo creo que va, o sea, totalmente de acuerdo, inclusive con este programa. Totalmente. Y con mucho de nuestra programación. Pero pueden adicionarle muchas cosas para hacer. Pueden hacer un picnic. Se volvió el sitio donde la gente celebra los cumpleaños. Uh-huh. Se volvió, o sea, un sábado y un domingo, hay que llegar temprano porque si no, no logramos ubicarnos. Pueden traer las mascotas. Pueden traer las mascotas. Tenemos un perródromo donde pueden soltar su mascota y dejarla ahí tranquila, sin interferir con nadie, y ellas y las mascotas tranquilas, nadie las va a molestar. Claro, es un espacio familiar básicamente, pero tocaste un tema importante y es que las personas pueden venir, celebrar sus cumpleaños, pero también entiendo que si quieren hacer sus grabaciones o sus fotos en este espacio, también pueden tramitar
solicitar como una especie de permiso. Sí, digamos que el parque está abierto todos los días, uh-huh, de 6 de la mañana a 7 de la noche. Sí. Es un espacio gratuito para la comunidad, para el disfrute, uh-huh, básico. Uh-huh. Pero si ya quieren aprovechar la belleza del parque para hacer un catálogo de fotos, un, uh-huh, video, sí, una fiesta empresarial, un evento corporativo, todo ese tipo de eventos que podemos hacer, lo pueden hacer acá. Pueden alquilar el parque, pueden alquilar el estudio, diversos espacios que tenemos. Entonces, digamos que es gratis. ¿Y cómo acceden a esa información? Como las cosas básicas, sí, no hay que pedir permiso a nadie, no tienes, uh-huh, problema. ¿Sí? Pero el que quiere explotarlo, el que quiere usarlo, entonces se comunica con la dirección de comunicaciones, que tiene a su cargo la comercialización de todos esos espacios. Se me olvidó un espacio muy importante en el parque, los niños. Uh-huh. Cuando construimos el parque, nuestra filosofía siempre fue la familia. O sea, esto es un parque para la familia. No, sí, es para hacer deportes extremos, no es para montar en bicicleta, no es para montar en skate. No, es para que la familia comparta. Esa fue la filosofía inicial del parque y así lo hemos conservado. Y un tema importante es que tienen donde parquear, tienen seguridad. Entonces, digamos que es muy ameno y muy seguro para la familia. Bueno, yo creo que Juan Diego Hernández, nuestro director de planeación aquí en Telemedellín, nos ha antojado para venir. Los que no conocen Telemedellín, la verdad es que anímense a venir a disfrutar de este espacio, y pues nosotros nos quedamos aquí, esperamos que por mucho tiempo, disfrutando de Mi Parque, Tu Casa. Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Sandra, por acá los esperamos a todos para que disfruten de este parque, para que disfruten el Tour Telemedellín, que vivan la magia de la televisión, sí, y mejor dicho, aquí pueden hacer lo que se les ocurra. Hasta acompañarnos en el programa. Sí, ese, claro, tema es muy importante. Ese tema es muy importante. Este programa va a abrir la posibilidad de que la gente vea, sin tenerle que pedir permiso a nadie, sin tenerse que meter a un estudio, cómo se hace un programa de televisión. Pueden estar aquí en vivo con nosotros. Entonces, ya saben, la invitación es que nos acompañen siempre de 9 a 10 de la mañana. Juan Diego, nuevamente, gracias. Sabemos, nos acaba de decir precisamente que aquí no se hacen deportes extremos, pero hoy les tenemos una recomendación después de esta pausa, porque vamos a aprender qué es eso del CrossFit. Volvemos. Bueno, y como lo prometido es deuda, tenemos una sección de deportes y hoy tenemos un invitado, ahí le dicen Beta, pero su nombre es Jonathan Betancourt, campeón de CrossFit. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Cata, muchas gracias, encantado de estar acá, la verdad, qué espacio tan espectacular. ¿Cierto que sí? Brutal. Bueno, eso es una invitación para que todos se vengan para acá. Bueno, contanos un poquito cómo empezaste en este cuento del CrossFit. Ahora, explícame muy bien, porque yo no soy la que más ejercicio hace, okay, pero sí me gusta tener, pues, por lo menos buenos hábitos de vida y hago unos estiramientos en la mañana que, super, son como los fundamentales. Pero qué rico que nos enseñes. ¿Cómo empezaste este rollo? Bueno, yo empecé CrossFit hace 7 años ya, tenía, sí, 18 años y empecé porque un amigo me tenía seco. La verdad es que el que entra a CrossFit como que se vuelve parte de una secta, eso es, no, ven, y lo invitan uno por todos lados y todo es CrossFit. Y yo, no, a mí no me gusta, siempre fui hiperactivo y los doctores siempre decían que déficit de atención, que lo metieran en deportes, pero como que me tenían en muchos deportes cuando estaba de 5 años. ¿Y te gustaban todos? Y me gustaban todos. Ay, pero bueno, cuando entré como a la adolescencia, esa etapa de rebeldía, me encantaba salir, la rumba, y uno se va envolviendo en eso. Bueno, un amigo me convenció y como a las 2 semanas... hubo una competencia. Bueno, competencia de CrossFit. De CrossFit, ¿pero sí, qué es el CrossFit exactamente? Mira, el CrossFit
En palabras, digamos que no sea tan técnico, es un deporte multidisciplinario. Entonces abarca atletismo, gimnasia, natación, remo, levantamiento de pesas y agrupa lo mejor de cada deporte para realizar una rutina y de tal manera que sea lo más completo posible. Entonces, lo que quiere el CrossFit es que seas bueno en todo, que tengas buena resistencia, que adquiera la fuerza que necesitas para el día a día, la flexibilidad, que tú lo mencionabas ahora, que es sumamente importante, no solo para uno como deportista, sino en general. Yo, por ejemplo, a mi mamá la pongo a estirar. Me encanta, porque es que uno van pasando los años y uno se va como pegando un poquito. Entonces, yo pequeñita hice muchas cosas, ballet, hice danza moderna y todo relacionado como con la música y el baile, pero no ejercicio como tal de pronto en un gimnasio. Bueno, sí hacía voleibol, en alguna ocasión hice atletismo, era juiciosita hasta que me casé y tuve hijos. Entonces uno se va como pegando. Y bueno, te dedicaste específicamente al CrossFit y a enseñar y a ser entrenador de CrossFit. Sí, yo empecé y inmediatamente me engomé. Yo dije, no, o sea, yo tengo que ayudar a las otras personas también a lograr cualquiera que sea su objetivo. Si es verse bien, si es tener un estilo saludable. Empecé a estudiar alrededor del tema. Me capacité, hice el entrenamiento como entrenador certificado de CrossFit. Perdón, que es una de tus profesiones, digámoslo así, porque estudiaste algo más. Sí, mientras hacía ese estudio de entrenador de CrossFit, estaba estudiando negocios internacionales y mercadeo, que ya me gradué. Entonces ha sido muy bacano porque uno dice, pero deporte, negocio, y a medida que avanzando iba encontrando la forma de entrelazar esas dos academias. Claro, buenísimo. Entonces, supongamos, nos acabamos de levantar. ¿Qué es lo básico para empezar el día? Estirar. 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 ¿Cómo estiramos? ¿Cuál es la rutina básica y adecuada? Que de pronto no estemos haciendo lo que no es. Entonces, digamos que el principio básico... Sí, te voy a enseñar. El principio básico es siempre empezar o de arriba abajo o de abajo hacia arriba. La verdad, yo no soy muy de que... No, pero si empiezo cabeza a pies, entonces voy bajando de a poquito, no empiezo como a mezclar algo. Hoy vamos a empezar de arriba hacia abajo. Listo. Muy sencillito. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillito. Entonces, si estoy en la casa, me pongo de pie, eso ayuda a que me levante con mucha más energía. Sí. Y ahora, entonces empezamos aquí, vamos a cerrar el cuellito. Lo ideal es más o menos, mínimo 30 segundos. Obviamente hoy lo vamos a hacer un poquitico más rápido. Lo ideal es que duela. No necesariamente. Pues a mí me duele un poquito, pues es por eso. Porque estamos pegados. Exacto. Entonces, lo que uno hace por lo general antes de iniciar el día o cualquier actividad física es que los músculos entren en acción. Entonces, la idea no es forzarlos, sino que ellos van cediendo y para ganar un poquitico de movilidad. Sí. Digo yo que lo ideal es que duela, es porque así nos damos cuenta de lo pegados que estamos. No, y también hay veces la gente pone el piecito y entonces de que ahí ya creen que están estirando. Sí, tienes toda la razón. Vamos con un bracito acá, los llevamos atrás. Yo soy flexible, eso sí puedo decir. Okay. Pero ¿será que no? Ahora me revisas. ¿Será? Bueno, aquí estamos estirando brazos. Aquí estamos estirando los brazos, todo lo que es el hombro, la escápula. Vamos a estirar acá todo el dorsal ancho, que es muy importante. Sí. Vamos acá a un ladito. Ahora, por lo general, lo que uno hace es, antes de realizar la actividad física, es hacer que haya mayor rango de movimiento. Es decir, que pueda hacer el ejercicio lo más cómodo posible. Es muy importante también estirar después del entrenamiento, va a generar ya flexibilidad. Y ahí es cuando el cuerpo está caliente, que está, uno está todo sudado, el músculo se ve muchísimo más. Bueno, muy bien. Rodillas. Vamos primero acá. Ay, no, Dios, yo me he saltado. O sea que yo no lo estoy haciendo correctamente. Bueno, no, espalda. Espaldita hay que también hacerle. Bueno, normalmente te dedicas a entrenar a jóvenes y a tu mamá. Sí, o sea, a ver, mira, yo empecé como entrenador y empecé, me encariñé mucho con el tema de la gente que quería ser deportista. Entonces dije, si puedo aportarles un granito de arena, de ver que sí se puede, yo hoy en día todo realmente lo he construido a raíz del deporte, o sea, vivo del deporte, entonces sí se puede, o sea, soy como un ejemplo para ellos, porque mucha gente dice, no, pero es que eso no se puede, sí se puede. Entonces empecé con los jóvenes, luego di clases para todas las personas, o sea, adultos, jóvenes, embarazadas, eso me tocó lidiar con todo. Y es muy bonito ver cómo todos tienen un objetivo diferente, pero a través del deporte todos pueden lograrlo. Listo, vea, yo le estoy adelantando el paso. Sí, ya, aquí. Este es acá. Bueno. Ese es buenísimo. Ay, no, pero me tengo que apoyar. Apoyes. Entonces, ahí trabajamos el equilibrio también. Katica tiene muy buena flexibilidad, pero el equilibrio... Ay, no, espere, era cojo centro.
Listo, uno. Piecito. Vea que sí. Sin bailar tanto, pues. No, eso se vuelve a coger de jibera. Dédeme a mi tiempo. Uno que es muy bueno. Sí. Ponemos un piecito sobre cualquier espacito. Sí. Lleva la mano adelante, voy a estirar toda la cadera y voy a estirar toda esta parte de la pierna. Listo, o sea, ahí vamos de arriba hacia exacto, abajo. De arriba hacia abajo, llego a los talones, puedo coger una pared, ese es muy clásico. Sí. Me apoyo ahí para estirar todo lo que son los gemelos. Sí. Sí. Muy bien, y se siente ahí mismo. Se siente. Entonces, lo ideal es hacer 30, 45 minutos de estiramiento, que por ejemplo, yo admiro mucho a las personas que hacen yoga, porque se levantan, aprovechan el amanecer y lo hacen súper bien. Yo la verdad he hecho yoga como dos veces y sufrí parejo, porque ¿serio? Yo sí soy pegado, entonces yo iba a la profe ahí súper tranquila, yo era con la gota fría acá, pero también es una invitación, la verdad. Para mí, la flexibilidad y que tengas buenos rangos de movimiento te va a permitir ser mucho más saludable a larga duración. Claro, y la verdad es que en el resto del día podemos como sentirnos más ágiles. Sí, claro. Eso nos aporta mucho. Bueno, me contabas también que has hecho campeonatos, has participado en campeonatos. Sí. ¿Qué tal? Eso debe ser muy duro. Es muy duro y más porque he competido en las dos modalidades, individual y en equipo. Sí. Y son dos experiencias completamente diferentes. Son demasiado duras porque uno entonces, termina... ¿Y allá más o menos qué rutinas hacen? Entonces, por ejemplo, la última en la que estuve fueron 4 días. Sí. Un total de 13 pruebas durante esos 4 días. Y nos ponían de todo. Nos ponían natación. Un día que era una prueba de natación, nos pusieron 300 metros, iba bajando, iban haciendo cortes. Hubo una prueba que fueron 2 horas de remo. Sí. Que eso para mí ha sido la prueba más miserable que he hecho. Me dolía la nalga, me bajé. ¡Qué pecado! No. También nos pusieron prueba de fuerza. Entonces, en 4 días miden todo. Miden la resistencia muscular, qué tan fuerte eres, qué tan ágil eres, qué tan veloz eres. Entonces, es súper bacano. Ya llevo 5 años compitiendo. Digamos, como dedicado completamente y como deportista de alto rendimiento. Sí, a nivel internacional. A nivel internacional, sí. En este momento soy campeón nacional y campeón latinoamericano, que ha sido súper bonito. El apoyo de la gente es increíble. Eso es lo bonito de este deporte, que la verdad, el que gana sí, le hacen, lo celebran y lo apoyan. Sí. Pero en toda competencia, el último, el que está de último, es el que más barras recibe. Ay, claro, todo el mundo quiere que reciba los mismos animando. Atletas, van, lo apoyan. Entonces, es una experiencia súper bonita. Genial, pues me antojaste de hacer CrossFit Beta porque veo que es muy variado. Y es que tenemos muchísimas posibilidades. No. Y aquí en el Canal Parque hay muchas otras posibilidades que ya les vamos a mostrar en un momentico un video que hicimos sobre meditación. Una delicia. En todo caso, Beta, mil gracias. Gracias por haber estado con nosotros, qué rico, voy a seguir haciendo estos estiramientos porque pues vamos pasan los años y tenemos que mantenernos por lo menos ágiles. Así es, no, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación, la verdad encantado, los invito, la extensión es que vengan y conozcan ese parque. Yo realmente una época que solo entrenaba en los parques y sí se puede, entonces la verdad brutal. Exactamente, sí se puede, así como se puede, miren estos tipsitos sobre meditación que también los pueden venir a hacer aquí al Canal Parque. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la meditación, vamos a compartir algunos tips para que podamos realizar esta práctica en casa. Lo primero que quiero es que desmitifiquemos un poco el tema de que la meditación es solo para unas personas y que entendamos que realmente meditar es tener conciencia plena en cada una de las actividades que realicemos. Es decir, que podemos estar meditando en el momento en el que saquemos a pasear a nuestra mascota, en el momento en el que estemos compartiendo con nuestra familia. Con la meditación tenemos muchos beneficios, entre ellos la disminución del estrés, el mejoramiento del sueño, adicional a eso podemos controlar también nuestra ansiedad. Nos permite conectarnos con el día a día, ya que al no estar actuando en automático, sino estar con la mente consciente en cada una de las actividades que realicemos, pues podemos disfrutarlas en mayor medida. Para el día de hoy, la invitación es a que realicemos una meditación muy sencilla. Simplemente consiste en llevar las manos al abdomen, cerrar los ojos, conectarnos con el movimiento abdominal, que realizamos tanto al inhalar como al exhalar.
Sentimos cómo ingresa, cómo sale el aire de nuestros pulmones y podemos quedarnos allí conscientemente por 10 respiraciones. La invitación es a que lo hagamos con calma, que lo hagamos de manera progresiva y que nos ayudemos también de los diferentes métodos que hay ahorita en internet. Otra de las preguntas que me realizan frecuentemente es ¿cuál es la postura ideal para meditar? Esta es la postura más común, sin embargo, es posible que en esta postura no te sientas cómodo, entonces simplemente encuentra una postura en la que puedas estar cómodo para que permanezcas allí durante el tiempo de la meditación. Puede ser en una silla, puede ser con las piernas extendidas, puede ser en la manera en la que yo me encuentre, lo importante es estar cómodos en la postura. Seguimos disfrutando este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Aprendimos a hacer CrossFit y yo estaba viendo ahorita a nuestra siguiente invitada. Ella es Laura Beltrán, creadora de Casa Orgánica, y decía, ¿estás en CrossFit? Yo creo que sí. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Sandra? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como les acabo de decir, Laura es la creadora de Casa Orgánica, una empresa familiar muy enfocada a tomar conciencia con el medio ambiente. Y hoy nos trae una propuesta que vamos a conocer precisamente de la mano de todas estas plantas maravillosas. Uh-huh. Así que hablemos un poquito de ese proyecto de Casa Orgánica. Bueno, Sandra, mira, esta empresa nace con la necesidad de crear una conciencia en el hogar, ¿cierto? Entonces, de ahí surgió esta idea, que es una idea muy linda. Creamos en mi familia, en compañía de mi familia, estas huertas. Son unas huertas que tú puedes poner en el balcón de tu casa, tú puedes poner en el jardín, en el patio, y ahí tú te das cuenta del valor y el significado que tienen las plantas para la vida de cada uno. Bueno, Laura, seguramente muchas personas en casita dirán, es que no es tan fácil tener una mata en casa. Ajá. Hay espacios cada vez más pequeños, apartamentos, sí, en los que estamos tan reducidos, ¿y dónde puedo poner yo una mata, por ejemplo, en un espacio pequeño o una planta? Bueno, realmente tenemos muchas clases de huertas, ¿cierto? Y de cajones. Entonces puedes utilizar unas más pequeñas para tu balcón, puedes ponerla en la cocina al lado de una ventana. O sea, lo indispensable es que tenga luz, que tenga sol, mínimo 4 horas diarias, y que tenga también agüita, ¿cierto? Pero realmente esta idea fue para eso, para los hogares. Son huertas urbanas. ¡Hola! Llegué con esta larga. Ella no se quería perder. Todo, pero yo me tenía que meter en esta nota porque me encanta este tema y que además las puedo usar como en rincones, como espacios, claro, decorativos. Decorativos, sí. Entonces cumplen las dos funciones, decoración, y también son súper útiles. Y de la huerta a la mesa es el lema de nosotros. Entonces puedes poner tu huerta y puedes hacer tus pastas deliciosas, coger la albahaca, echársela a la preparación y te queda 100% orgánico y 100% fresco. Bueno, yo pregunto ahí, Laura, porque claro, tenemos una de las personas que no manejamos esto y quizá muchos de nuestros televidentes les pasa. Hay un proceso para las plantas, claro, yo siembro, ella empieza a salir. ¿En qué momento es el adecuado para yo cortar una planta y poderla utilizar en una receta de cocina, en una infusión? ¿Cuál es el momento? Mira, nosotros te llevamos la huerta ya con las plántulas germinadas, o sea, sí, tú no tienes que poner las semillas y esperar a que crezcan. Las plántulas ya vienen germinadas. Y hay diferentes plantas. Las plántulas tipo aromáticas, tú puedes podarlas, cortarle las hojitas. En todas las plantas tipo aromáticas, ellas te van a seguir creciendo indefinidamente. Pero Laura, ¿qué tamaño es el adecuado para yo poderlas sacar? Porque aquí vemos unas muy pequeñitas y otras ya grandecitas. ¿Las más grandes? Las más grandes, tú vas cortando las más grandecitas. Hay otra huerta que es tipo gourmet. Entonces tiene toda la variedad de lechugas, tiene kale, toscano, tiene muchas cosas deliciosas, tiene tomate cherry. En este tipo de huerta, por ejemplo, la lechuga está grande, tú te la consumes y esa solamente de una vez, ¿cierto? Esa no te vuelve y te nace y te nace. Ajá. Pero entonces en la empresa tenemos reposición. Entonces tú nos llamas, tú nos pones un WhatsApp y inmediatamente te la reponemos. O sea, yo quiero sembrar lechugas, por ejemplo, en este caso, hago la siembra y eso solamente cuando brote esa lechuga, ya está. Ya no, está. No va a volver a nacer. No va a volver a nacer. Ok. ¿Qué otras Pero plantas entonces, aparte? Perdón. Tranquila. Sandris, ese es el punto. Ahí los niños, en compañía pues de toda la familia, aprenden el valor de lo que es
el crecimiento de lo que es la planta. No somos unos consumistas, por ejemplo, porque yo estaba notando que mis hijos iban al mercado, cogían la lechuga, hay veces la dejaban en el plato y ya, un valor de consumo súper rápido. Como si fuera adorno en el plato. Como si fuera adorno. Cuando ya pusimos a cultivar nuestros propios alimentos en la casa, nos dimos cuenta que todo es un proceso, que es ver el milagro del crecimiento de la planta, que es el cuidado todos los días, que es regarla todos los días, ponerla que le tenga sol todos los días. Y en ese momento nuestros hijos y también nosotros aprendimos que es que esto realmente vale la pena. Y es vida. Y es diferente. Ay. Y es difícil, o sea, es difícil. Le cogen amor. Amor. Aquí tenemos entonces... ¿Laurel? Romero. Ay, bueno, romero y este es tomillo. Estamos aprendiendo, Catherine. No, este pequeño, este es el mismo romero. Romero, este por acá es tomillo, albahaca. Sí, a mí me encanta cómo huelen, eso sí. Bueno, y aquí delante, para nuestros televidentes, tenemos unas tipo aromática. Aromáticas hablemos, medicinales. Eso, hablemos un poquito de ese tipo de plantas. Bueno, también es muy chévere porque estamos acostumbrados a tomar las aromáticas siempre en bolsitas de plástico. Uh-huh. Y vi una noticia muy importante que es que estamos consumiendo microplásticos al millón por cada bolsita, ¿cierto? Entonces en la huerta tipo aromáticas medicinales tienes todas las aromáticas para hacer tus infusiones y cada una tiene una propiedad súper chévere y súper milagrosa para la salud. Entonces tú te tomas por ejemplo la manzanilla y te da calmas para calmar. Sí, tenemos para los bebés otras también funciona perfecto. Para el sueño, para antioxidantes. Entonces aparte de que son decorativas, tienes conciencia ambiental, también son plantas que ayudan a tu salud. Una cosa bien importante, Laura, Cata y televidentes, es que esto es como de doble propósito. Sí. Yo veo que es o triple, esa, y hasta o triple más. Y hasta más, porque realmente es una manera muy saludable de consumir precisamente las plantas y cuidar el medio ambiente, lo que estabas diciendo, el tipo, las bolsas. Y ese es el objetivo que tenemos precisamente con nuestro espacio, es cuidar el medio ambiente, es hacer de nuestra ciudad un sitio más sostenible, que nuestra vida sea más saludable. A ver, vamos a leerlo un poquito. Es que, sí, pero yo claro, tengo una pregunta que me parece muy importante y es que no es solamente tenerlas, ellas también necesitan ciertos espacios de la casa. Sí. Y no sé si la cocina sea el ideal por los vapores que se generan en el momento de cocinar. Pues mira, Cata, realmente en la cocina sí la puedes tener, siempre y cuando esté al lado de una ventana, que le entre buen aire, buena iluminación y tú la regas todos los días. O sea, hay que buscar como el espacio. En el momento de la entrega también te damos una asesoría, un manual de cuidados, tenemos el WhatsApp 24/7 para contestar todas las preguntas. Entonces es también un tema de aprender, ¿cierto? Aprendamos juntos otra vez con este tema sustentable, que es lo más importante, y cada vez que más familias colombianas tengan un pedacito de tierra en la casa. Habla de familias, me gusta, porque conectarnos con nuestros hijos, hacer este tipo de labor, maravilloso. Esa es la propuesta que nos deja precisamente hoy Laura Beltrán, creadora de Casa Orgánica, @ Casa Orgánica, sí, así te podemos encontrar K. en redes con K. Y pues agradecerte por estar en este primer espacio, en este primer programa que estamos haciendo con el mayor de los gustos. Muchas gracias por la invitación, estoy súper orgullosa, qué programa tan lindo, qué espacio tan lindo, este parque está espectacular. Para venir con los hijos. Sí, para venir con los niños, muchísimas gracias. Bueno, en ese momento hacemos entonces un corte y regresamos porque vamos a estar hablando de nutrición. Estoy feliz, Sandra. Yo no sé si estás tan feliz como yo, pero sí. Yo estoy matada. Estamos aprendiendo muchas cosas, acabamos de ver. Entonces, esas huertas caseras, como desde la casa y desde pequeñitos, los hijos podemos irles inculcando hábitos correctos de alimentación, que ellos mismos se apropien de estos alimentos y así puedan aprender muchísimo más. Claro, estamos aprendiendo. Yo siempre he dicho, somos eternos aprendices, así que vamos a seguir disfrutando de este espacio, mi parque, tu casa. Y esta nota es de loncheras saludables, porque ya mismo estamos con una especialista con la que vamos a hablar de nutrición.
el afán del día a día, el desconocimiento o simplemente la facilidad nos ha llevado a implementar hábitos alimenticios no tan recomendables para la salud de nuestros hijos y empacamos sus loncheras sin tener claro qué implicaciones tiene. Y si de nuestros hijos se trata, hay que prender las alarmas. Hoy traemos una sencilla y rica manera de hacer una lonchera saludable y cambiar así una mala práctica de consumo por un verdadero acto de amor. Una lonchera completa debe ser colorida, creativa y contener alimentos que aporten energía y nutrientes. Principalmente proteína, lácteos y sus derivados, cereales, fibra, frutas y verduras. Y por supuesto, siempre debe incluir líquido como agua o jugo natural. Este es un buen ejemplo de una lonchera saludable. Mira las etiquetas y elige productos libres de grasas trans y bajos en grasas saturadas. Es fundamental procurar hábitos de alimentación adecuada y un estilo de vida saludable. Podemos corregir a tiempo y darles este gran regalo de cuidado y amor a nuestros hijos. Recomendaciones que les dejamos a esta hora aquí en este espacio Mi Parque, Tu Casa en Telemedellín y hoy con una invitada con la que vamos a finalizar precisamente el espacio de hoy. Ella es Nelly Castillejo. Nelly es docente, nutricionista y dietista, además experta en nutrición pediátrica y con ella conversamos sobre el tema. ¿Cómo estás, Nelly? Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muchas Nelly, gracias. Te vamos a sacar toda la información que podamos. Vamos a hacerle televidentes porque seguro hay muchas inquietudes allí detrás. Yo pues que tengo mis angelitos, como les digo yo, pues yo sé que ya están grandes, pero es que para las mamás siempre van a ser los niños de la casa. Entonces, a veces el afán del día a día nos obliga, o mentiras, ningún nos obliga, esas son excusas, ¿cierto? Total. Esas son excusas. Pero digamos que en ese afán estamos dándole a nuestros hijos alimentos que creemos que son saludables, porque en los empaques o en las etiquetas nos dicen que tienen contenido de una vitamina, de otra, entonces nos confiamos en eso. Y empezamos a darles no tantos nutrientes como creemos. Sí, definitivamente el afán, las carreras, sobre todo, por ejemplo, en la mañana, nos llevan a pensar, no hay tiempo, por ejemplo, de desayunar. No, el niño madruga mucho, no desayuna. Ya ahí empezamos con una deficiencia muy importante, porque imagínate, el niño va a entrar a una clase que muchas veces puede ser de trabajo intelectual o puede ser de trabajo físico. Exacto. Y si no ha desayunado, ya ahí tiene un punto desfavorable para su adecuado desempeño académico. Si vienen de dormir, luego se levantan y se van a la carrerita porque a veces para el colegio madrugan muchísimo y el periodo del snack o del descanso o del recreo, como lo conocemos, es a las 9 de la mañana más o menos. Entonces, ¿qué recomendación hay? Si vamos a desayunar en casa, ¿cuál sería lo ideal? Y si no alcanzan, entonces, ¿cuál sería ese snack apropiado para que puedan iniciar el día, entre comillas, porque ya está tarde? Muy bien, si es que la hora del snack ya sería tipo 9:30, que es el primer descanso en el colegio. Imagínate, entonces ya son cuántas horas, ingresó a las 6:30, son 3 horas más de ayuno, porque ya tú lo dijiste, viene de dormir toda la noche, son 8 o 10 horas de sueño, más las 3 horas de actividad. Entonces pensemos en que realmente es mucho tiempo de ayuno y necesitamos evitar esto para el desgaste y para el desempeño que el niño necesita. Entonces, el desayuno, un desayuno rápido, no tiene tampoco que ser muy elaborado, pero sí precisamente una bebida, digamos un chocolate en leche, una bebida con leche es lo ideal, y un carbohidrato puede ser una arepa pequeña, un pancito con queso. Miren que no tienen que ser cosas muy elaboradas ni muy difíciles en el momento de salir.
pero que ya bloqueemos ese ayuno, que le demos a ese cerebro energía y a ese cuerpo sustrato para lo que viene. Ya el snack igual es necesario a las 9:30, 10 de la mañana, pero el desayuno sí hago un llamado a la sociedad, un llamado a las familias. No podemos dejar ir nuestros niños a estudiar sin tomar algo, sin desayunar. Es que la palabra lo dice, desayunar es quitar el ayuno. Bueno, desayuno sí. Es suspender ese tiempo tan largo de ayuno. Exacto. Que traíamos. Nelly, siempre se ha dicho incluso que el desayuno es de las comidas más importantes del día. Le han dado incluso mucha relevancia que hay que desayunar muy bien, luego almorzar pues también, y la comida debe ser más liviana, más ligera. Pero yo quiero que comentemos un poquito de eso, acerca de cómo debe ser esas comidas que hay que hacer al día, cuántas deben ser, si es verdad que hay que comer poco de noche, o cómo quitar tanto mito que existe frente a la nutrición. Sí, en la nutrición y alimentación hay bastantes creencias, cultura. Claro, es que la alimentación es parte de la vida, de la cultura, sí, de nuestros ancestros, todo lo que traemos de nuestras familias, total. Definitivamente sí, el desayuno es muy importante por lo que acabamos de hablar, suspender el tiempo de ayuno para poder enfrentarnos a las tareas del día. Entonces, ¿qué tiene que tener ese desayuno de la familia en general? Y en este caso, pues digamos por la temporada en la que estamos, que es inicio de temporada escolar, que tiene que tener un desayuno saludable. Sí, como les decía ahora, si es cuestión de tiempo, pues entonces por lo menos un carbohidrato, sí, porque la glucosa es necesaria. Lo conocemos como... como una harina, un cereal, sí, que entonces es la arepita, por ejemplo, para nuestra cultura paisa, la arepa, o pan en otras ciudades, en otras regiones. También puede ser un waffle, si tienes tiempo de prepararlo, que es demasiado sencillo también de preparar. Incluso se prepara con leche y huevo, se bate, se voltea, es una cuestión de 3 minutos realmente, y queda un platillo muy rico para el niño, muy saludable. También debe tener proteína. Claro, sí, que sí. Entonces estaría el queso, el huevo. La es leche una también gran alianza proteína. Con el huevo para los desayunos. Y la leche cuenta como proteína. Y la leche, obviamente, también cuenta como proteína. Y también, si tenemos más tiempo, entonces la fruta puede ser. O podemos dejar la fruta para el snack. Para la media mañana, sí, de pronto en el colegio. Bueno. Y en los niños la grasita también es importante. De todas maneras, porque la energía no solo la proveen los carbohidratos. Y no puede ser solo venida de los cereales y de los carbohidratos. Entonces, igualmente, muy importante que también haya un toque de margarina o queso crema, dependiendo de la cultura, del patrón alimentario de la familia, porque no aguacate, que sería la mejor elección. Delicioso, me encanta. ¡Qué rico! O aceite de oliva, vale, también vale. ¿Cierto? Sí. Sobre el pan, ¿por qué no? ¿Cierto? Bueno. Entonces ya son opciones que tenemos dentro de los desayunos, y dependiendo del tiempo y del momento, si lo vamos a dejar hasta el almuerzo o si vamos a hacer el snack, entonces también sería la cantidad. Sí. Exacto, sobre todo esos ayunos a veces tan prolongados que se hacen. Nos centramos un poco en el desayuno, estamos hablando, luego viene la media mañana. Hablemos ya del almuerzo como tal. ¿Cómo tiene que ser ese almuerzo saludable? Muy importante ya el almuerzo, porque todavía nos falta mucho tiempo de jornada, nos falta la mitad del día, el segundo tiempo del día. Sí. Muy importante, entonces es una comida principal, el almuerzo debe contener nuevamente de los mismos grupos que hablamos de alimentos al desayuno, pero puede ir incluso en más cantidad, porque ya el niño o la familia pues ya gastó energía durante esa mañana, va a continuar con ese gasto de energía. Necesita reponer. ¿Cierto? Entonces ahí ya hay dos, lo ideal es que ahí ya venga un poco más cargado, puede venir un poco más cargado, entonces ya pueden ser 2 porciones de carbohidrato, ejemplo el arroz, ejemplo una papa cocinada, una yuca, puede ser también una sopita que contenga plátano, papa, pastas. Claro, la pasta es una excelente fuente de energía. La sopita es donde les podemos meter todos esos nutrientes que de pronto para ellos no son tan ricos. Y lo que más cuesta, se los camuflamos. Que se tomen a veces, ¿no? Sí. Total, y que es muy cultural. El tema de la sopa es un tema controvertido, porque aunque les guste mucho o aunque no les guste, otros dicen que es lo principal del plato, realmente no, porque lo principal debería ser el seco. Deberíamos concentrarnos más, porque el seco es el que va a aportar la verdadera energía, el arroz, la tajadita de maduro o de papa, la carne que puede ser agradable
saludable para el niño, que sea molida, que sea en croqueticas, que sean hamburguesitas, o que vaya la pasta mezclada con la carne, con el pollo. Sí, y ya en la sopa, si es que no le gusta, si no le dimos al niño, entonces tendríamos ahí que licuar la carne en el caso más extremo, que el niño no quiera o no le guste la proteína animal, que es tan importante y tan recomendada a la fecha por todas las autoridades internacionales en nutrición pediátrica. Tanto entonces, la proteína animal como vegetal. Total, claro que sí. Las leguminosas, que digamos que son una fuente bastante nutritiva y que contiene hierro y proteína, entonces los frijoles, las lentejas, también cabrían ahí. Sí, porque son pesados, que, además un poquito más pesados, y esa es la hora ideal para comer. Requieren de un tiempo para digerir, entonces lo que me preguntabas ahorita, Sandra, sobre la cena, la comida, entonces sí, definitivamente la respuesta es sí, en la noche sí es mejor alimento de más fácil digestión, pero no dejar de comer, porque si no, entonces ¿cuántas horas de ayuno vamos a tener? Y si estamos hablando de nutrición pediátrica, claro, esto sería fatal. Que están en formación. Terminamos un poquito con el almuerzo, luego vendría lo que es el algo, o sea, en la merienda, otro en la tarde. Snack, otra entre comida, y que final, si el niño está en el colegio en la tarde, obligatorio. O en las actividades lúdicas también, es importante eso en la tarde y por la noche, una comida liviana. Serían entonces cinco comidas. Esas cinco comidas, eso es lo recomendable. Y yo quiero dar una recomendación. Los hijos yo creo que son el tesoro más grande que tenemos y yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. Si nosotros los amamos verdaderamente, ¿por qué los estamos envenenando? Bueno, puedo estar siendo muy dura. No te des tanto látigo, pero es Catalina. Decir, yo sé que puede ser muy duro lo que acabo de decir, pero a veces no nos fijamos. Miren, si nos toca aprender sobre las etiquetas y aprender a mirarlas, pues aprendámoslo. Si somos papás responsables, debemos aprender y enseñarles a ellos también esta rutina de hábitos correctos. Si son cinco alimentos en el día, procurar que esas cinco entonces tengan un contenido alto en nutrientes, en vitaminas, en minerales, que les aporten energía, porque no es solamente el crecimiento físico, sino lo que decías ahora, el crecimiento intelectual. El neurodesarrollo, que están en pleno potencial. Entonces, Pellis, y retomando eso, de las vitaminas, los alimentos más fuentes son los vegetales. Entonces, por ejemplo, las frutas, las verduras. ¿Cómo es que asesinamos, para seguir en la línea que tú traes, asesinamos una fruta cuando hacemos un jugo y le echamos azúcar, la colamos y le damos eso a nuestros hijos? Entonces, ¿qué es lo ideal? Cómete la fruta entera, lávala muy bien, eso sí, cómete la fruta y toma agua, agua pura. Ejemplos para una sobremesa o para hidratación de nuestros niños, que también es parte fundamental la hidratación, agua pura. Y no jugos de caja, ni gaseosas, ni bebidas azucaradas. Muy bien, eso, agua pura. Como lo dijimos, un verdadero acto de amor. Exactamente, pues ahí están las recomendaciones que nos deja hoy Nelly Castillo. Lo que pasa es que se nos acaba el tiempo. Qué rico, de verdad. Claro. Compartir contigo todas estas recomendaciones para las mujeres, las mamás, las abuelas que nos están viendo, que son precisamente las que acompañan a los más pequeños. A Catalina Vázquez también, muchas gracias, unas recomendaciones increíbles de nutrición. Y la invitación, gracias Nelly, de verdad. ¿Y cuál con es la mucho invitación? Cariño, con mucho gusto. ¿Cuál es la invitación en Telemedellín hoy? A que se queden con nosotros, porque vienen muchos programas de verdad que imperdibles. Inmediatamente terminamos este, estaremos con Mucho Más Que Rosa, es un programa que va a presentar Paola Rueda y estará muy conectado con las mujeres. Estaremos también más tarde con Aló Doctor. Tarde tenemos de locura, magazine en la tarde, magazine, tenemos muchas cosas. En fin, quédense con Telemedellín porque aquí estamos trabajando con todo el cariño. Ya saben, la dirección nuestra es carrera 43F, número 1860, para que se acerquen, para que vengan y disfruten este espacio con nosotros. Nos veremos toda la semana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Aquí los esperamos. Nos vemos. Chao.